Muy buenos días. A través de YouTube transmite desde México al mundo su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial bienvenida al tiempo que les agradece la distinción por sintonizarnos, así como por la atención brindada a cada video y audiolibro. De todo corazón, 1,000,000 de gracias. Quiero antes que nada notificarles que en Filosofía Channel ya somos 294 integrantes, así es que bienvenido seas, Antonio Romero, espero que te sientas como en casa. De la misma manera, quiero agradecer especialmente a Yonelli Bravo por su retroalimentación. Muchísimas gracias, Yonelli. Tus palabras me estimulan para seguir adelante. Y de igual manera, también es mi deseo compartirles que el pasado 22 de octubre alcanzamos las primeras 25,000 vistas en nuestro canal. Este reconocimiento va para cada uno de ustedes. Muchas, pero muchas gracias. Y ahora sí, entrando en materia. Han transcurrido 2 semanas desde que les compartí un fragmento promocional de lo que entonces mucha gente pensó que se llamaba fragmento de la película La Maestra de Historia, siendo realmente fragmento del primer capítulo de la 3ª temporada, serie española llamada Merlí. En esta ocasión se llama Merlí Sapere Aude, recordando aquella máxima dicha por Immanuel Kant cuando se refería a la ilustración en el capítulo 1, en donde dice Sapere Aude, atrévete a aprender. Entonces, esta serie ha tenido una magnífica recepción en España, donde se transmite a través del canal Movistar. Además, el fragmento promocional del video tuvo una magnífica acogida, ya que tuvo más de 3,000 reproducciones y una extensa difusión entre sus contactos. Muchas gracias. Sin embargo, recuerdo las palabras de una de esas autodenominadas eminencias, que aunque jamás aporta nada, se sienten con la libertad de criticar, quien con un toque despectivo citó: "Y ahora reflexionen y piensen, o quieren todo en la boca". Fin, ante esta altanera actitud, me di a la tarea de simplificar y abundar el contexto filosófico que se vierte en tan solo 2 minutos 24 segundos del video. Entonces, como recordarán, cuando inicia el video, la maestra se está poniendo de acuerdo con los alumnos para que en caso de que llegue un alumno retrasado, ella sacará una carpeta verde, y al preguntar a la audiencia de qué color es la carpeta, cada uno de los que le pregunten dirán que es de color rojo, para ver qué hace el alumno desfasado. Acto seguido se voltea hacia el pizarrón y hace algunas anotaciones sobre Auguste Comte. Sobre Auguste Comte es conveniente mencionarles ahora, como un paréntesis, vamos a ver algo de contexto. Auguste Comte formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como una ciencia independiente, ya que va a tener como objeto de estudio a la sociedad. Una de sus propuestas más destacadas es la de la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos sociales, así como de la estructura y el cambio social, razón por la que se le considera padre de la sociología como disciplina científica. Comte presenta la historia humana en 3 fases. La primera es la fase teológica o mágica. En esta se corresponde a la infancia de la humanidad, o sea, estamos hablando de la prehistoria. En esta época las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. También cree que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. En la segunda fase, o la fase metafísica, que es aquella fase entre el mitos y el logos, en este estadio el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas, por lo que las explicaciones son racionales. Se busca el porqué de las cosas y se sustituyen a los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos. Y la tercera fase, que se corresponde a la modernidad o a nuestra época contemporánea, es la fase científica o positiva, que es la definitiva, ya que en esta etapa, según Comte, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. Comte afirma además que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo, ya que esta tarea corresponde exclusivamente a las ciencias. ¿Oíste, Aristóteles? De pronto, otra vez regresando al fragmento del vídeo, cuando llega un alumno retrasado, le juegan la broma que habían practicado. El alumno intenta justificarse, pero la maestra finge no escucharle mientras le dice a la audiencia: Nietzsche afirmaba que existen dos tipos de personas, las que cumplen sus deseos y van tras de ellos, y el segundo grupo son los que los acompañan a verlos triunfar, ya que son cobardes y sumisos. Ahora un apunte sobre Nietzsche. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que las integran, basadas en el análisis de las actitudes morales, ya fueran positivas o negativas, hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a las generaciones posteriores de filósofos, así como de teólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos, historiadores, poetas, novelistas y dramaturgos. Meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresado en su observación Dios ha muerto, de una manera tal que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trataba, sino el estilo y la sutileza con que lo hacía, fue un autor que introdujo como ningún otro una cosmovisión que reorganizó el pensamiento del siglo XX, en autores tales como Martin Heidegger, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Georges Bataille, Jean-Yves Baudrillard, Michel Onfray, entre otros. Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas críticos, fenomenológicos, postestructuralistas y postmodernos, así como en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, según la conocida expresión de Paul Ricoeur, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Regresamos nuevamente al salón de clases del video. En este momento la maestra cita a Kant al mencionar: solo existe un animal que no puede vivir sin amo, el ser humano. Y ahora otro paréntesis para hacer una acotación con respecto a Immanuel Kant. Immanuel Kant fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, del derecho, la epistemología, la moral, la religión, la política y la historia, habiendo logrado inclusive una síntesis entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no todo precede de ella, dando a entender que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicar la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas como las que produce la metafísica. De nuevo, regresamos al aula y se escucha que antes de terminar el video la maestra murmura: ya vieron lo que pasa con la gente que hace lo que hacen los demás. Un pueblo muy ilustrado como el alemán pudo ser convencido de las patrañas de los nazis. Y aquí vamos a hacer un paréntesis muy amplio, ya que se corresponde con... Y primero vamos a hablar de la suspensión de la incredulidad. Esta es una expresión que representa la voluntad de un sujeto para dejar de lado, esto es suspender, su sentido crítico, pasando por alto hechos fácticos y su percepción cognoscible de la realidad. En la obra de ficción en que se encuentra inmerso, como por ejemplo pensar en la existencia de un unicornio. Se permite adentrarse y disfrutar del mundo de ficción expuesto en la obra. El término se ha aplicado también tradicionalmente a la literatura, al cine, la televisión y al teatro, pero también se aplica al ámbito de los videojuegos o juegos de rol, así como la lucha libre, al ilusionismo e incluso en demostraciones de telequinesis, de lectura de cartas de tarot o de mediums que invocan a seres muertos, así como en terapias de control mental o lavado cerebral, en supersticiones o incluso en religiones debido al efecto de verosimilitud. Ahora veamos el manual de propaganda de Joseph Goebbels, ministro de propaganda. Albert Speer, el arquitecto de Hitler y ministro de armamento y guerra, diría años después que el gobierno nazi utilizó todos los medios técnicos posibles para dominar a su propio país, a través de dispositivos técnicos como la radio y el altavoz. 80 millones de personas fueron privadas de su pensamiento independiente. Goebbels era considerado un magnate de los medios y prácticamente dominó todos los medios de comunicación. Ese es el secreto de la propaganda, diría Albert Speer, a quien la propaganda quiere capturar, lo empapa de sus ideas, sin darse cuenta de que es imbuido de ella. Si los otros ejércitos organizan y forman más de sus tropas, entonces nuestro deseo es movilizar al ejército de la opinión pública. El ejército de unificación espiritual, porque seremos realmente el punto de inflexión de la historia. Goebbels diseñó un manual que constaba de 11 puntos que, como van a ir viendo uno por uno, se corresponden mucho con algunos recursos utilizados por los medios de comunicación, ya sea por los medios de comunicación masivos tradicionales, como la televisión y la radio, o como actualmente lo es la Internet. Miguel de Cervantes define la historia en el capítulo 9 de su Don Quijote como el camino de la verdad que emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. No, no se froten los ojos y no se pellizquen. Esto está volviendo a pasar delante de nuestras propias narices y se lo estamos consintiendo a los gobernantes o a los medios de comunicación, porque hemos olvidado la historia, nuestra historia más reciente. Es terrorífico observar lo vigente que siguen hoy en día sus principios de la propaganda nazi. Por ejemplo, en México, los gobernadores inconformes con el federalismo en su mayoría pertenecen al Partido Acción Nacional, que es el partido que anteriormente gobernaba, y un partido que está acusado, bueno, sus miembros que estaban en el poder están acusados de varios delitos, por lo que están a punto de ser procesados penalmente, por vez primera en la historia de México. Y esos gobernadores son justo quienes diseñaron y aprobaron el sistema y la coordinación fiscal que ha prevalecido desde 1978 hasta la fecha. Y ahora que hay un gobierno distinto, manifiestan sus inconformidades. Por ello podemos decir que el propósito de esta inconformidad es eminentemente político, afirma la diputada de Morena Dolores Padierna Luna. En ese sentido, recomendó a los mandatarios estatales 5 acciones para eficientar el presupuesto, entre ellos renuncias a sus privilegios especiales y tener una mejor recaudación. Bueno, finalmente, no me resta más que esperar que haya resultado de su agrado y haya resultado también más enriquecedor de lo que fue solamente un fragmento que se daba más para la hilaridad y para la comedia, sino poder reflexionar y filosofar un poco o un mucho acerca de las breves palabras que se pueden vertir acaso en 2 minutos y 24 segundos. Si fue de su agrado, les quiero pedir que lo compartan, por favor, con 5 de sus contactos o 5 de sus conocidos, solamente con 5, pero compártelos con ellos, ya sea a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, de Twitter o por cualquiera de las redes sociales, por LinkedIn, por donde gusten. Y si fue de su agrado, por favor, regálenme un pulgar hacia arriba, un I like. Y lo más importante, anoten en el cuadro de comentarios por qué razón les gustó. Y si les disgustó, regálenme un dislike, o sea, un pulgar hacia abajo. Y lo más importante, nuevamente, para poder ofrecerles la mejor oferta que existe en canales de filosofía, díganme cuál es la razón del por qué no fue de su completo agrado. ¿Les parece? Y a quienes aún no se suscriben, por favor, háganlo. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Aquí ven los créditos y finalmente, como siempre, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Chao, ragazzi.